Un 14 de junio de 1993, el sumo pontífice y hoy santo San Juan Pablo II visitó Huelva por primera vez en su historia y lo hizo aterrizando en el patio del Colegio Colón de los Hermanos Maristas, un acontecimiento histórico que aún sigue emocionando. Aquello supuso un pequeño paso para un papa, pero un gran paso para la historia de este colegio, de tal manera que desde entonces no se concibe la historia de los maristas en Huelva sin recordar que un santo, el primer papa que ha estado en Huelva, para la Asociación de Antiguos Alumnos, que en aquella época éramos alumnos, es todo un honor y todo un orgullo recordar ese día, y por eso estamos aquí. Y es que 30 años después se sigue recordando con muchísima emoción el día en el que el Santo Padre visitó Huelva y pisó este bendito suelo. Sí, yo era alumno, fue el último año que pasé en el colegio y la verdad que fue una aventura fascinante, ¿no? Porque no solo los preparativos, como decía José Antonio hace un momentito, sino la vivencia del día, ¿no? El llegar al colegio, que es nuestra casa, encontrándonos todo lo que había aquí liado, de policía, de seguridad, de toda la historia, y después tener la oportunidad de ver aterrizar un helicóptero en el colegio donde venía una persona tan importante como Juan Pablo II, ¿no? Pero todo lo que más quizás significativo del momento fue que rompió el protocolo tal como llegó, ¿no? Había autoridades esperándolo tal y se vino directamente a los alumnos, a los padres, a los profesores del colegio, y tuvimos ahí un momentito de encuentro pues muy emotivo y muy, muy cercano como era Juan Pablo, ¿no? Una efeméride que se sigue recordando con mucho cariño y que se quiere seguir inculcando a los más pequeños. Estamos encantados de colaborar con esta iniciativa de antiguos alumnos. Esto lo demuestra la gran familia que somos, la familia Marista, y encantados de hacerle llegar a los más pequeños la historia de nuestro centro. Y estas son, se lo hemos sacado a los peques y se lo estamos explicando, las banderas que el día que vino San Juan Pablo II estaban aquí. Las originales. Porque no todo el mundo puede presumir de recibir al Santo Padre en su casa, algo que va enlazado de forma intrínseca al orgullo marista en Huelva.